Pues hablaremos también de rugby, porque mañana por la tarde, punto y final para la competición del rugby Ávila Club. Bueno, para la competición ya terminó hace unas cuantas semanas, pero la temporada lo hacen con un partido amistoso que se celebrará a partir de las 4 en el campo de hierba de la ciudad deportiva, frente al conjunto del Tres Cantos. Unas semanas que finalizó la competición en el rugby para el conjunto de nuestra capital, el Rugby Ávila Club, pero formalmente el fin de fiesta, el fin de temporada tiene lugar mañana sábado a partir de las 4 de la tarde con un partido amistoso que enfrentará al conjunto de nuestra capital con el Tres Cantos Rugby Club en el campo de hierba de la Ciudad Deportiva a las 4, y con ello se pondrá el punto y final ya para esta temporada 2014-2015 para el conjunto de nuestra capital. José Ignacio Romero es el entrenador del equipo abulense. José Ignacio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Punto y final ya del todo. Pues sí, va a ser, pues como comentas, un final de fiesta, un final de temporada con este amistoso, que además contra Tres Cantos va a venir el equipo, una mezcla del equipo A y el equipo B, un combinado, con lo que para nosotros era también un test importante, porque bueno, pues nuestra pretensión es seguir creciendo a nivel de rugby y poder seguir compitiendo a la máxima categoría. ¿Vosotros habéis mantenido entrenamientos durante todas estas fechas desde que terminó la liga? Sí, hemos seguido manteniendo entrenamientos, hemos seguido teniendo también amistosos y aún así estaremos todo, bueno, nos quedan como 2 días más de entrenamiento hasta final de junio, con la intención de ver un poco la capacidad física que tenemos los jugadores, con la intención de preparar ya la pretemporada de cara al año que viene. Porque luego, ¿cuándo queréis empezar la pretemporada? Pues el 17 de agosto, ya hemos preparado la fecha, lo que van a ser los entrenamientos, y ahora lo que después de ese partido pues será simplemente hacer un buen test físico para ver cada uno de los jugadores cómo termina la temporada e ir ya pensando a nivel físico, pues preparar ya la pretemporada, preparar cada uno su acondicionamiento físico y ya empezar la liga en octubre. ¿En octubre es cuando empezáis la liga entonces? Sí, será, normalmente suele ser a 1 de octubre o final de septiembre. Entonces, bueno, pues la intención es luego ya a partir del 17 de agosto empezar la pretemporada y ir confeccionando el equipo. ¿Para el año que viene prevés muchas novedades en el equipo? Pues bueno, este año ha habido mucho cambio a nivel de jugadores, han entrado jugadores y han salido bastantes. Y sí queremos incorporar nuevos jugadores con la intención de poder tener banquillo de cara bueno, pues a afrontar la próxima temporada. Este año ahí hemos tenido falta de jugadores, pues bueno, pues algunos por lesión se han perdido parte de la temporada y sí querríamos incorporar nuevos jugadores que quieran aprender o gente que ya esté jugando en otros equipos o en otra ciudad, con la intención de poder afrontar una temporada un poquito más intensa de cara a poder, bueno, pues poder tener sus situaciones en los partidos y llegar así a final de temporada con el equipo sin estar tan mermado. Porque ¿cuánto sería lo ideal de tener en la plantilla? ¿Cuántos jugadores serían los adecuados para no andar con problemas de días que no pueden acudir algunos o lesiones que suponen bajas para otros? Sí, pues estaríamos rondando entre los 25 o 30 jugadores. Eso sería lo ideal, porque además como jugamos la Liga de Madrid, como sabéis, pues claro, eso implica que, bueno, pues hay gente que juega, o sea, que trabaja los sábados, con lo que le impide el desplazamiento. Entonces, bueno, pues sería una plantilla de unos 30 jugadores para tener el primer equipo a máximo nivel. Sí, ¿Y este año cuántos has tenido a tu disposición? Pues hemos estado rondando en unos 22, 23, por ahí más o menos. Ha sido el número tope con lo que hemos estado contando, sí. Es un poquito justo, vamos. Sí, hemos estado un poquito justo, pero bueno, aún así bien es cierto que la temporada ha sido muy muy buena, muy interesante. Hemos competido con equipos que con la nueva remodelación de la liga pues estaban jugando incluso en división de honor, con lo que yo creo que podemos decir que la temporada ha sido muy fructífera de cara bueno pues a todos los resultados y a ir afianzando el rugby en Ávila, ¿no? Entonces bien,
En ese sentido, pues también, como sabéis, hemos abierto el equipo femenino que lleva entrenando ya pues un par de meses con nosotros, y también hemos abierto la escuela. Y bueno, pues como el domingo se celebra el Día del Deporte en Ávila, pues también estaremos ahí en la muralla pues con los chavales que se quieran acercar y practicar un poquito el deporte. Sí, sí, que lo vayan conociendo un poquito más, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, pues esas citas del rugby en nuestra capital, mañana con el partido final de la temporada frente al Tres Cantos a partir de las 4 de la tarde, que puede ser una buena ocasión para aquellos que estén interesados, aquellos que no lo hayan visto al equipo durante toda la temporada y que les pueda picar un poco la curiosidad del rugby, que bueno, quieran a lo mejor sumarse a esta iniciativa que ya parece asentarse aquí en nuestra capital, pues que lo hagan mañana en el campo de hierba de la Ciudad Deportiva para ver al equipo de nuestra capital frente al Tres Cantos. Allí dirigiéndolos estará José Ignacio Romero. José Ignacio, gracias por acompañarnos. Que sea un bonito fin de fiesta mañana. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por todo el acompañamiento durante la temporada. Y sí, mañana yo creo que será un broche final bonito con un equipo Tres Cantos en su juego del equipo A y el equipo B, que será, pues yo creo que muy interesante para ver el nivel que tienen ellos, muy probablemente bastante superior al nuestro, pero que nosotros intentaremos igualar y que sea un partido, pues como broche final, pues bastante bonito. Así que sí, invitamos a pues a todo el mundo que quiera acercarse y, bueno, pues nada, a este final de fiesta del Club de Rugby Ávila.